Bienvenidos, estimados estudiantes. Soy Edilma Naranjo Vélez, profesora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. El curso Usuarios de la Información trata de que ustedes como estudiantes comprendan la función que tienen los usuarios dentro de los diferentes sistemas de información documental, entendiendo por esto lo que son las bibliotecas, los museos, los archivos, los centros de documentación, las bases de datos, los repositorios digitales. Es decir, aquellos espacios donde en forma sistemática tenemos organizada la información para un público. Siendo el usuario el centro y razón de ser de las unidades de información, entonces a este lo estudiamos desde sus diferentes aspectos. Uno interno, que es el perfil de él, pero otro también externo, y es desde la información. Una vez que tenemos elaborados estos estudios, podemos pensar en diseñar los programas para enseñarles a usar esos sistemas de información documental, porque nada nos ganamos con estudiarlos, pero no enseñarle para que él sea autónomo en los procesos de búsqueda, recuperación y uso de la información. Los invito entonces a que se apropien de estos contenidos, los cuales ustedes van a verlos constantemente en el medio, en el contexto en que se desenvuelven, tanto en su lugar de trabajo como en la cotidianidad de su vida personal, puesto que el usuario, el sujeto, el ciudadano, la persona, siempre está en contacto con nosotros, está buscando resolver sus necesidades, y que más que la información, sea esta física, impresa, electrónica, digital. Bienvenidos.